Hola, hola, pues ya estamos aquí en su programa de confianza. Hoy estamos en el programa número 88 de Viral. Con nosotros está mi buen Estefan de Fernando Colunga Ultimate Experience. Y pues esta será la primera vez que vamos a interactuar en español, serbio e inglés. Entonces, si ustedes tienen preguntas y demás, nos las pueden dejar aquí en los comentarios. Y bueno, Estefan, First question, I hope. No, no. Introduce yourself. I'm Stefan, guitar player from Fernando Colunga Ultimate Experience. As you know, we in near past we re release our new single called Un Lament por Esmeralda. However, I hope you're well. Thank you for your hosting, you know. And that is that. I don't want to talk too much, you know. I am a little drunk right now, and that is not good idea. Pues ahorita Estefan nos está explicando que él es el guitarrista de la banda Fernando Colunga Ultimate Experience. Y aparte de esto, bueno, pues ellos están estrenando recientemente su track Un Lamento por Esmeralda, que es lo que acabamos de escuchar al principio. Entonces, pues él ya no quiere decir más, él ya quiere que iniciemos directamente con la entrevista. And well, how was Fernando Colunga Ultimate Experience born? Well, speak on Serbian and every people in this world will understand you. Okay, Fernando Colunga je nastao još pre 10 godina kao ideja nas trojice drugara Antonija, Marka i mene. Rekao bih da je to zapravo bila moja ideja, njih dvojica su me jako dobro podržali u tome kao i uvek. Konkretno, krajem 2009. godine rodila se prva pesma. Krenuli smo sa krajnje nekim uticajem koji je išao ka grindcore-u, krajnje sranje muzika, shitty music, you know. I želili smo samo da sviramo i da nam to bude izgovor za dobro druženje, hranu, alkohol, ništa više od toga. Posle toga je sve krenulo svojim putem i eto, pre 2 godine se desilo šta se desilo. You can translate right now. Claro. Pues miren, aquí nos está explicando que la idea surge de la banda hace más de 10 años, que a finales del 2009 ellos deciden empezar a tocar música que ellos describen como música de mierda, así tal cual, y que ellos pensaron que a nadie le iba a gustar, ni siquiera a ellos en un principio les gustaba. Sin embargo, desde el principio, Fernando Colunga Ultimate Experience fue una excusa muy buena para buena compañía, alcohol y sobre todo alimentos grasosos, igual que todo buen metalero que todos conocemos. Entonces ellos se juntaron para hacer grindcore y desde entonces, aunque a muchos de ellos nunca lo habían escuchado, pues les gustó bastante la idea, la música y pues también explica que el nombre lo puso Antonio, el cantante, el que antes era cantante de la banda. Entonces, pues se supone que él y junto con Marco, pues son los que actualmente continúan con la banda. Y bueno, Antonio, aunque dejó la banda, él explica que creó el mejor nombre para la banda de todos los tiempos. What influenced the music of Fernando Colunga Ultimate Experience? Yes. Zapravo svi u bendu slušamo razne muzičke pravce od diska 80-ih, bluza, rock and rolla do black metala. Apsolutno nismo ograničeni i volimo da čujemo svaki pravac, svaki muzički pravac. Konkretno uticaj Fernanda Kunge, konkretno naš uticaj je Melo Death, Swedish Death, you know. Ali sve se to pretače u neki death and roll, kako bilo In Flames, Gorefest, Carcass, Okay, that okay. is that.
En este caso, pues ellos explican que ellos escuchan música de distinto índole, desde la música electro, la de los 80s, el blues, hasta el black metal, y que en general la mayor parte del gusto que ellos tienen, de su gusto musical, se basa en el death metal melódico. Y bueno, pues eso se escucha principalmente en bandas como In Flames, At the Gates, Carcass, Gorefest, Orbit Culture y por supuesto Los Acosta. What is the reception of soap operas in Serbia? Telenovele, sapunice u Srbiji su pre nekih 10 godina i više bile jako popularne, kao što su Esmeralda, Usurpadora i tako to, ali više nisu kao nekad, mada svi znaju za Fernanda Kolumbu, apsolutno svako zna za Fernanda Kolumbu. Kako bilo, baš sam se skoro setio situacije kad sam bio klinac. Majka mi je pomagala da radim domaći zadatak, a za to vreme sa TV-a pičeva Usurpadora u najjače i to mi je onako ostao u sećanju koliko je to popularno bilo da su majke radile domaći sa decom uz serije telenovele. You can Ok, translate. pues aquí nos está explicando que pues obviamente ellos en el nombre llevan la penitencia, Fernando Colunga Ultimate Experience, y que bueno, pues de alguna forma las telenovelas mexicanas solían ser muy, muy populares en Serbia. Hoy ya no son tan populares, pero todo el mundo sabe, en específico en Serbia, quién es Fernando Colunga, y yo creo que también aquí en México. Y casi, pues ellos dicen que de alguna forma, o él en específico, ya vio un capítulo de la serie La Usurpadora, que bueno, en Serbia otra vez lo están pasando, y por supuesto que ellos, pues lo miran, y bueno, que ellos les es muy interesante cómo esto les ayuda a sus mamás mientras están haciendo sus deberes, igual que aquí en México. O sea, ellos, igual que acá, están viendo las telenovelas mientras están haciendo la comida, la cocina, y bueno, pues las mamás, igual que aquí en México, acostumbran mucho verlo. What are you up to next? Probably nothing. Verovatno ništa, jer kao što sam ti već i rekao, mi nismo bend koji radi, mi sve što radimo, radimo krajnje kampanjski kad zatreba. Pre svega imamo svoje poslove, jako smo opterećeni time, i svako ima neki svoj bend sa strane. Tako da, verovatno ništa u skorije vreme, ali ako postoji neka mogućnost da se išta radi, sigurno ćemo se posvetiti materijalu kojim ćemo obeležiti 10 godina od izlaska našeg prvog albuma Toxic Hook Cult. Muy bien, pues aquí nos está explicando que ellos ahorita de momento no están tratando o llevando absolutamente nada, no tienen nada preparado, que son una banda que se toma su tiempo, ellos no crean todos los días y que probablemente empiecen a trabajar en algún material, pero simbólicamente que marcará 10 años desde el lanzamiento de su álbum Toxic Hog Cult. How was it that so many Mexican metalheads start following you? Crazy, very crazy. Mnogo ludo, kako bilo, to se desilo baš preko noći. Dešavalo se da nas neko otkrije i da to bude onako malo viralno, ali to brzo prođe, ali kada se desilo taj meksički talas, to je bilo baš viralno. Sa 200 pratilaca naša stranica na Facebooku je porasla na 6.000 pratilaca za manje od 10 dana. Sve je krenulo ludo, cure su nam slale gole slike, muškarci su nas pitali kako da budu cool kao mi. Tako bilo jako, jako uživamo u ovome i jako cenimo našu publiku i stvarno nam je jako bitno sve što oni misle i volimo da nam piše publika. U svakom slučaju uživamo u ovome. You can translate. Excelente. Pues aquí nos explica que todo empezó hace 2 años, que fue toda una locura. Todo les pareció extremadamente divertido porque tenían 200 likes en sus páginas de Facebook y subieron a más de 6.000 en menos de 10 días. Empezaron a recibir muchos mensajes. Las chicas mexicanas sobre todo les mandaban muchas fotos desnudas, aunque no lo crean. Y los hombres preguntaban
que cómo era que ellos eran tan geniales. Y bueno, aquí también dice que en sí es una respuesta que él a veces no sabe mucho qué responder, que aún a pesar de ya este tiempo que llevan siendo todos famosos, pues les cuesta trabajo, pero que ellos respetan mucho a la audiencia y tratan de que todos los comentarios que ustedes les ponen en su página, pues ellos los puedan atender. Entonces visiten su página para que ellos a su vez, pues puedan de alguna forma saber qué es lo que ustedes están pensando. Would you like to come to Mexico? Do you have plans for that? Vjerovatno nikad, zato što jednostavno, kao što sam ti rekao u jednom od razgovora, mi ovde živimo kod cigani, naše plate su veoma male, mi ne možemo da ostavimo naš posao zarad par svirki u Meksiku. Mislim, postoje tri otvorena poziva vezana za svirku i to će tako ostati vjerovatno večno. Nikad ne reci nikad, who know, maybe one time, ali kako stoje stvari za sada, nikad, tako kao što sam rekao, jako, jako slabo ovde živimo i ne možemo sebi da priuštimo to da odemo do Meksika na par dana zarad par svirki, gde bismo verovatno samo zaradili AIDS. Muy bien, pues aquí nos dice que ellos tienen tres convocatorias en las cuales los están invitando, pero que dudan que alguna vez ellos lleguen verdaderamente a México. En Serbia los salarios son muy bajos y viven casi como gitanos. Entonces, no pueden dejar sus trabajos por un par de conciertos en México, donde probablemente lo único que ganen, y cito literalmente, es SIDA. AIDS. Así que México, mejor que los mexicanos, si quieren ver a Fernando Colunga Ultimate Experience, los visitan en Serbia y sirve que conocen un poco más de su cultura. How did you go about selling goods in Mexico? Merch, yes, merchandise. Very, 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 very. It's not good. However, u početku kada je sve krenulo, neki ljudi su uspeli da se na neki način obogate i uzmu milione na nama zato što su štampali naše majice i sve to i jako nam je drago zbog toga. Mi volimo kada naši fanovi imaju naše majice i nose sve to. Ali kasnije kada smo probali da nešto prodamo, jako malo smo zaradili, toliko malo da smo jedva smo platili produkciju poslednjeg singla, jer mi smo band koji živi isključivo od onoga što zaradimo preko YouTube-a, Spotify-a i tako to, jer nemamo nameru apsolutno ni dinar da ulažemo u nešto što je krajnje zebancija i projekat koji se dešava jednom u godinu dana, a nekad i tad. Excelente, pues aquí nos dice que al principio, bueno, pues que esto no ha ido nada bien, que algunas personas malas incluso les robaron su logo y que ganaron bastante dinero haciendo playeras y demás. Y pues más tarde ellos intentaron vender algo de mercancía, pero la respuesta es tan pequeña que apenas si lograron pagar la producción de su último sencillo. O sea, verdaderamente no ha sido una venta muy buena. Y el dinero que ganan, principalmente proviene de Spotify, así que vayan a escucharlos, YouTube, etcétera. Al final, pues él explica que esto no lo hacen por dinero, que lo hacen porque aman la música y por sus fans, por los amigos y pues por todos aquellos que no han comprado su música también. Entonces vayan y escúchenlos. You want to hear one song? Yes, yes. What do you think about La Usurpadora? La Usurpadora, about La Usurpadora or about Gabi Spanić? Well, La Usurpadora, yes, we can play La Usurpadora right now. Okay, we have the Usurpadora. We'll be right back.
Ya estamos de regreso. The Public, want some questions. You have some legal issues for the name? I not hear it so well. Can you repeat the question? You have some legal issues for the name? Ah, yes, from Fernando Congo, you want to ask. Well, no, but Fernando Congo know for us. We have some information from his management, and Fernando Congo know for us. And Fernando Congo give us a bless, you know. Bueno, Padre, Hijo, Espíritu Santos, everything is okay. Bueno, pues aquí nos contestó en inglés, entonces yo creo que la mayoría entendió, pero nos está diciendo que Fernando Colunga, su manager, está enterado, que Fernando Colunga incluso casi les dio la bendición, entonces ellos no tienen ningún problema y pues lógicamente Fernando Colunga sabe que existen y
le gusta. What would you to like to share about Serbia with the Mexican audience? What would you like to share about Serbia with Mexican audience? Yes. Srbija je Meksiku u Evropi, znate. Mi smo apsolutno isti po nekim pitanjima, mada ste vi jedna linija nacija i ponašate se kao cigani. Korist od nas. Kako bilo, mi smo Meksiku Evrope, imamo istu vatru u srcu, imamo iste neprijatelje. Naše žene su najlepše na svetu, kao i vaše. Ok. Aquí nos está diciendo que su audiencia, bueno, nosotros debemos de saber que México y Serbia tienen mucho en común, que Serbia es casi casi como un México europeo y que tenemos el mismo fuego en el corazón que los mexicanos, así tal cual lo expresa Estefan, tenemos los mismos problemas e incluso tenemos los mismos amigos. Y nuestras mujeres, tanto las de Serbia como las mexicanas, son las más bellas del mundo. How many metal heads are there in Serbia? Well, sorry, I have a phone call. Sorry, wait a minute. Okay. Metal head from Serbia, you ask. Well, u Srbiji je metal scena mala, jer i mi smo mala zemlja. Realno u Srbiji metal muzika se jako malo sluša, ali broj bendova koje imamo je zavidan. Dosta ljudi radi i dosta bendova zapravo radi to dobro. Ne bih sad da imenujem pojedine bendove, ali u svakom slučaju jako je zavidna naša metal scena i eto, spomenuo bi Zlosud, to su naša braća, eto, to je nešto što vredi da se čuje iz Srbije. You can translate. Excelente, pues aquí nos explica que Serbia es un país pequeño, pero que su escena de metal, aunque es igual pequeña como la nuestra aquí en México, que no hay a lo mejor tanto público, sí hay muchas muy buenas bandas allá. Entonces, pues es parte también de lo que compartimos. Es muy padre escuchar este tipo de cosas. Did you like a Mexican metal band? Only Lasso Costa. ne znamo za mnogo meksičkih bendova i tu scenu nikad nismo ni ispitali jer nismo ni razmišljali da će se ovo ikad desi. Evo sad sporadično saznajemo za poneke bendove, na primjer spomenuo bih Nexus Progresivo. Sa njima smo se družili, imali smo priliku da ih upoznamo, jako fini momci. I jedino što volim iz Meksika je Nexus Progresivo. Ok. Pues aquí nos está diciendo que una de las bandas, y probablemente de las únicas que ellos conocen y que incluso han visto, es Nexus Metal Progresivo, es una banda mexicana, a todos nuestros amigos a lo mejor ubican más o menos esta banda. Nexus es una gran banda mexicana y ellos tuvieron la oportunidad de pasar un rato con ellos, de tocar con ellos en Serbia, dice que fue una gran experiencia y bueno, pues que a ustedes que son los fans que estoy seguro les gusta mucho el metal, les compartan en sus redes, en su página, nombres de bandas mexicanas o les compartan bandas mexicanas para que ellos los puedan seguir conociendo, ahí para que ustedes les manden y bueno, pues ellos quieren conocer más bandas mexicanas. Por aquí ya nos dicen que bueno, pues ya van a mandar. Well, how did the music and the pandemic affect Fernando Colunga Ultimate Experience? Zapravo na nas COVID nije uticao previše. Možda, zapravo jeste u smislu što nam je odužio izdavanje poslednjeg singla, razvuklo se sve to dosta mnogo, ali konkretno na nas ne utiče previše COVID, zato što mi nismo band koji ima uživo svirke, kao što sam ti rekao, mi radimo krajnje kampanjski, tako da
COVID nije uticao previše na nas. Excelente, pues aquí nos dice que lo único que a lo mejor se vio afectado es que el COVID solo retrasó el lanzamiento de su último single y que Fernando Colunga Ultimate Experience en particular no se vio afectado por esta situación de la pandemia, como a lo mejor sí está pasando con algunas otras bandas o lugares del planeta. Well, we have another song. Would you like to hear one song? Yes, yes, why not? Inhale All My Misery, it's okay? Yes, Inhale My Misery, it's a first single when we start to record something new after a few years. It's a viral single when Mexican people explore us. We record that song. Let's Muy play. Bien. Aquí nos está explicando que fue una de las primeras canciones que, bueno, cuando ellos empezaron a ver que ya tenían mucho éxito, pues la grabaron y que, pues, de alguna forma para ellos fue muy significativa porque marcó en gran medida, pues, lo que vamos a escuchar posteriormente de Fernando Colunga Ultimate Experience. Así que, pues, vamos a escuchar esta canción que se llama Inhale All My Misery. My flesh, managed to run away.
Ok, estamos de vuelta. We have so two questions more. But do you like Mexican food? Well, we have some restaurants here in Serbia, in our town, in our hometown. But me personally, I never taste any Mexican food, you know. Well, I cannot say anything about that. Aquí nos dice About food. que sí hay algunos restaurantes en Serbia de comida mexicana, pero que él personalmente nunca la ha probado. Entonces no puede decirnos mucho. Do you like the tequila? I taste tequila in few time in few years ago, but I really like rakia. It's our version of tequila, you know. We have rakia, you have tequila. Well, I Exacto. like rakia more than tequila. But tequila is okay. That is Mexican pop culture, and we respect that. Que ellos tienen allá su propia versión del tequila. No entendí bien cómo se pronuncia, pero él nos está explicando que allá tienen su propia versión. Sí le gusta el tequila, pero ellos tienen una versión que le gusta un poco más, es un poco más fuerte. And well, you want to some words to say goodbye? Well, yes, something on Serbian I can say. Ljudi, hvala vam na svemu i hvala vam što nas slušate, što nas podržavate. Kao što sam rekao jednom prilikom tebi, bitno je da slušate našu muziku najglasnije moguće, da imate najbrutalniji seks, jer to je dobro za natalitet u Meksiku i u svetu. Tako da samo se jebite i slušajte Fernanda Kolumbu. Pues aquí nos dice que todos ustedes vayan y escuchen el nuevo single que acaban de sacar y sobre todo vayan y tengan sexo salvaje, mucho sexo salvaje. Eso tendrá un buen efecto sobre la tasa de natalidad aquí en México y que somos la mejor audiencia del mundo. You want to share, Let's eso es lo más honesto que puede decir. You want to share all your social media? be honest. Yes. All you people can listen to our music on Spotify, Deezer, Apple Music, also YouTube, of course. You can contact us on Facebook and Instagram. Everything is simple, just tapping Fernando Colunga Ultimate Experience and you can find us. It's not too hard to find us, you know. Excelente. Aquí nos dice que pues los pueden encontrar en todas las plataformas habidas y por haber, Deezer, Spotify, YouTube, etc, etc, etc. Y que lo único que tienes que hacer es ir a tu computadora y empezar a teclear Fernando Colunga Ultimate Experience para así poder acceder a su contenido. Ellos tienen bastante contenido. Do you want to hear one song before we go? Yes, you can play Dia de Muertos. Yes, Okay. that is a short song, but it's a brutal song. We love that song. I hope Mexican people, our fans, Colungos, love that song. You can play Dia de Muertos. Okay. We have the song in the playlist. Okay. Call the winds of my love.
Perdóname, mi amor. That's amazing. Well, my friend, thanks a lot for being here in Viral. I don't have more words for you. Thanks a lot, and this is your space. You're welcome, and thank you a lot. As I say to you, this is the first time that some from Fernando Colunga have a live interview. It's exclusive, you know. You are the first man from Mexico who want to do that, and we respect that. Thank you a lot, man. Thank you a lot. Yes, you have 5 years from us. however, thank you all people who put the comments in comment section. I see some brutal comments here, and I want to say thanks again. I don't have many words. my English is not so well, as you know, like yours English. like me. We talk like Russian, drink Russian guys. that is all from me. And as I say, thank you very much. I hope we have some next interview in near future, however. And I respect that what you do. Oh, so many thanks. Aquí nos dice mi buen Estefan que esta es la primera entrevista que dan en vivo para México. Esta es una exclusiva para Viral. O sea, de verdad que yo estoy muy feliz. Le gusta mucho mi trabajo, le gusta mucho los comentarios que ustedes están poniendo. Les agradecemos muchísimo. De alguna forma, esta entrevista es difícil porque estamos combinando 3 idiomas, el serbio, el inglés, el español. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, nos es extremadamente difícil. El programa de hoy, por supuesto que lógicamente es más corto porque de verdad la logística ha sido muy difícil, pero Estefan nos dice que espera que lo invitemos pronto. Entonces, recuerden, si a ustedes les gusta Fernando Colunga Ultimate Experience, vayan, vean sus distintos canales, Spotify, YouTube, véanlos también en Facebook, suscríbanse, busquen su música, y como se dieron cuenta, son gente bien buena onda. Estefan es magnífico. Entonces, soy muy afortunado, I'm so lucky de tener esta entrevista. Sin más, bueno, pues yo de verdad... I don't have words for this interview. I'm so happy. And me too, well, thank you very much, my dear Estefan. In near future, we want to hear all the material you are working. And I hope so. Yeah, that's right. And we need more Fernandos Colungas, more Colungos here. Yes, it's a many Colungos here in comment section, I see. We have a little our army, you know. That is many people who have a big hearts for us. Ya ven, Jackie. We respect that. Ya ven, ya se está armando algo más grande. Well... this is the end. Nos vamos a ver la siguiente semana, el día miércoles. Vamos a tener 2 entrevistas, vamos a tener a Big Heart y vamos a tener también a los amigos de Intrinsical Orb. Esto fue todo en el programa Viral de hoy. De verdad que no se imaginan todo lo que estuvimos hablando antes y tratando antes para llegar a esto. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Thanks a lot, Estefan, and we are very happy. Goodbye. Cuídense. Goodbye, mucho. Hasta man. La próxima. We are in touch. Goodbye. 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 Hagamos del metal latino viral y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.